La familia Fioravanti sigue escribiendo su nombre entre los ganadores de la clase del Rally Mar y Sierras. El año pasado había sido Daniel. En Ranchos y Ayacucho, en esta temporada fue Luciano el ganador y en esta competencia fue Martín, con la particularidad que fue navegado por su padre, por Beto, quien hizo su presentación en el Rally Mar y Sierras, ganando junto a su hijo casi de punta a punta, porque tomaron el liderazgo en la segunda prueba especial de la carrera y allí se mantuvieron al tope de la clasificación hasta el final. Segundos quedaron Juan Soria y Sebastián Urriza, que el sábado perdieron algo de terreno cuando se encontraron con algunas máquinas que venían retrasadas. Igualmente es un buen resultado para ellos, que le pudieron recortar terreno al líder del certamen, a Rodrigo Guisalvo, en la lucha por el título que se definirá en General Madariaga en la última del año, porque a pesar de ser segundos, sumaron como ganadores, ya que los Fioravanti corrían como invitados y no sumaban puntos. Inconvenientes con los intercomunicadores, algunas salidas del camino fueron algunos de los problemas que tuvieron Patricio Langan y Antonio Sólimo a lo largo del fin de semana, pero pudieron terminar terceros en esta fecha castellense, muy cerca del segundo puesto, además, a solo 4 segundos de Soria. Andrés Manso y Martín Spinelli quedaron cuartos, pero como la gran mayoría de los participantes de esta clase, ellos también tuvieron algún percance a lo largo de los 15 tramos de carrera que hubo el fin de semana, pero lo pudieron superar y quedar entre los lugares de privilegio. También los inconvenientes estuvieron en la orden del día para Eduardo Durante y Claudio Musacho, pero el que más tiempo lo retrasó fue la rotura de un neumático, que los obligó a parar a cambiarlo en pleno tramo y con esto relegar chances de subir al podio, por lo que venían peleando allí en la tercera ubicación antes de este inconveniente. Finalizaron en la quinta posición el último fin de semana dentro de la clase A. Marcelo y Luciano Nájera quedaron sextos en la clasificación de la clase, pero lograron los puntos por la Copa Clase A histórica, ya que con su Renault 18 los de Chascomús fueron los primeros ubicados en este torneo que se puso en juego desde el año pasado dentro de la clase A. Gonzalo Méndez, Maximiliano Malgor completaron los arribos en esta divisional, quedando en la séptima ubicación, con gran cantidad de inconvenientes a lo largo de todo el fin de semana que lo retrasaron mucho durante las dos jornadas de carrera. Seguimos hablando de protagonistas, esta vez que no pudieron completar la carrera, pero también seguimos hablando de inconvenientes, como los que tuvieron Rodrigo Di Salvo y Jorge Grant el fin de semana en Castelli, sobre todo el sábado, donde primero tuvieron inconvenientes en el escape, luego sufrieron una fuerte salida del camino tras tener que esquivar a un rezagado y luego, quizás por ese golpe, terminaron rompiendo el motor. El domingo fue otra cosa, se reengancharon y se llevaron los puntos de la etapa, aunque salieron segundos detrás de Fioravanti en la clasificación de la jornada, pero ya explicábamos anteriormente que Fioravanti no sumaba. Sergio y Maximiliano Varas venían haciendo una gran carrera hasta que los fierros de su Fiat Regata dijeron basta, aunque igual siguen estando al tope en la tabla para ganar por segundo año consecutivo la Copa Clase A histórica. Alan Kerlin y Marcelo Durán tampoco pudieron completar la competencia con su Renault 18. Abandonaron en la segunda jornada de carrera luego de haber completado la primera en la octava colocación. Eduardo Lonati volvió a competir sobre un Renault 18, ya que el Subaru, con el que iba a participar en la N4 Lite, no estuvo listo para viajar a Castelli. La vuelta a su viejo amor no fue mejor. Junto a Raúl Marchén debieron desertar en la primera etapa. Fabián y Tadeo Escalada debutaron con un diseño muy particular en su Renault 18. El increíble Hulk, pintado gigante en el capot de esta máquina, habían comenzado muy bien, siendo líderes en la Copa el día sábado, pero luego abandonaron el domingo. También estuvieron Horacio Razzocchi y Rodrigo Siros, pero no pudieron hacer debutar el Fiat Siena por inconvenientes eléctricos. Recién decía, hace 8 años que habíamos ganado por última vez, con intercambio de roles, él manejaba y yo de navegante. Bueno, hoy nos volvemos a subir por primera vez de esta forma y volver a ganar, bueno, es una alegría enorme, es doble la alegría, porque ganar después de 4 carreras que hacía que
tres carreras que había corrido el año pasado en el Mar y Sierra y habíamos arrancado ganando y no se me daba por una cosa o por otra, terminábamos parando. Y la verdad que me da mucha lástima, sobre todo por el gran trabajo que hace el equipo, no poder devolverle con resultados. Bueno, hoy se dio, ganamos una carrera impresionante. La ganamos prácticamente punta a punta, así que estoy muy, pero muy contento. Y bueno, debo volver a ganar con el viejo, por supuesto que también. Así que es muy grande la alegría. Beto, habías amagado una, dos, tres veces, por ahí hasta te anotaba y después decía no, que corra Luciano, que corra Martín. Bueno, te decidiste a volver y mira qué manera de volver, ¿no? Sí, de la mejor manera, realmente una alegría inmensa, un triunfo espectacular, una carrera que la arrancamos prácticamente del comienzo ganando y bueno, realmente Martín al auto lo llevó de manera espectacular y el auto funcionó bárbaro, así que más que feliz, más que conforme. ¿Cómo la viviste desde el principio por todo lo que se había dado en la previa, con la lluvia, con el estado de los caminos? Era una carrera larga, también bueno, había bastantes protagonistas muy rápidos para lucharle la carrera. ¿Cómo la fuiste viviendo a lo largo de todo el fin de semana? No, bien, con la mejor expectativa. Yo realmente tenía muchas ganas de volverme a subir con alguno de los chicos. Y bueno, se dio acá. El tiempo de entrada jugó una mala pasada, pero bueno, en realidad después los caminos se fueron acomodando y la carrera fue bárbara. Yo la disfruté muchísimo, más allá de que, bueno, siempre la tensión lógica por el temor de que falle algo, de que le pase algo al auto, de estar siempre atento, por ahí alguna macanita me mandaba yo con la hoja. Así que, bueno, pero en definitiva todo terminó de la mejor manera y estamos disfrutando de un triunfo realmente espectacular. ¿Le costó el viejo con la hoja, no? No, se acostumbró. Yo pensé que por ahí iba a estar un poco más nervioso, pero la verdad que vino muy tranquilo. Noté que lo disfrutó, creo que lo disfrutó, así que eso también me da alegría. Sabía que iba a estar tranquilo, en definitiva, pero bueno, se dio una linda carrera, estamos contentos. Hacía mucho no te subías de aquel lado, ¿no? Y realmente no me acuerdo, pero muchísimo, sinceramente no me acuerdo, debe haber sido antes de yo empezar a correr, después no me subí nunca más en la butaca derecha. Yo creo que que fue en los años 90 que corrimos alguna carrera en Roja y yo fui navegante, después creo que no me volví a subir de ese lado. Disfrutarlo mucho, Martín, por todas las cosas que dijeron durante la nota, por todos los motivos que hay para disfrutarla, así que a disfrutarla junto con todos en familia. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer una vez más al equipo, mandarle un gran saludo a mi familia, a mis hermanos que siempre me bancan, a mi vieja que es una grosa, pero una grosa de verdad, y que siempre me está bancando, y bueno, a todos mis amigos, a toda la gente de Rojas. Felicitaciones, Beto, disfrutalo vos también con toda la familia, y bueno, espero verte muy prontito otra vez arriba en autocarrera, sea del lado que sea, pero arriba de una autocarrera. Les agradezco mucho, realmente estoy muy feliz, les agradezco profundamente, y bueno, veremos cómo seguimos. Sí, ¿qué te parece con el hijo? Es súper especial, ¿viste? Y bueno, y más con el esfuerzo que hacemos económicamente, creo que más que nada es eso, ¿viste? Rally duro, ¿no? ¿Se le aguantó el 18? Sí, porque mirá que le damos, nosotros estamos con caja estándar, le dimos, pero a mansalva, pobrecito, unos huellones bárbaros, las chicanas, unos frenajes hechos pedazos, pero se le aguantó y Luciano me llevó muy, muy bien, muy, muy bien. Luciano, un fin de semana extenuante en cuanto a la temperatura, la cantidad de pruebas especiales, las horas que estuvieron arriba del auto y lo que fue la carrera, ¿no? Pero llegar acá y disfrutar con el viejo un triunfo no es poca cosa, ¿no? No, muy lindo, la verdad que sí, la verdad que también fue duro, mucho, mucho calor había, pero no, bien, bien, ayer manejó bastante, es una lástima que se le rompió a los chicos, que de la categoría nosotros, que se abandonaron, pero qué sé yo, ya está, se terminó la carrera, por suerte. Es una categoría donde se han hecho mucha amistad, ¿no? Se llevan muy bien todos lo de la clase histórica. Sí, en general el rally es así, es todo muy, muy amistoso, se llevan todos muy bien acá los muchachos. Bueno, felicitaciones, a disfrutar, ¿eh? Junto a tu papá, que no es poca cosa, como te decía anteriormente, tener un triunfo padre-hijo no se da muy seguido. No, muy lindo, la verdad que sí, muy lindo, y bueno, esperemos que alguna vez se pueda repetir de vuelta. ¿Y por qué no me daría? Y esperemos poder llegar también. Perdón, esto es un incentivo también. Sí, no, por supuesto, sí. Yo voy a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible para poder estar allá en Madariaga y a ver si se puede repetir el triunfo. Y le disfruten mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, che.
Martín y Alberto Fioravanti ganaron la competencia del último fin de semana en Castelli, totalizando 1 hora 38 minutos 19 segundos 6 décimas, superando por 1 minuto 24 segundos 9 décimas a Juan Soria y Sebastián Urriza. Terceros en esta clase A quedaron Patricio Langan, Antonio Solimo a 1 minuto 29 segundos de los punteros. Cuartos, Andrés Manso, Martín Spinelli a 3:13.7. Quintos, Eduardo Durante con Claudio Musacho a 8 minutos 52 segundos 3 décimas de los ganadores. Fioravanti. El repaso clase por clase nos lleva ahora a la A-Light, donde Juan Pablo Zarkovich y Walter Andrioli tuvieron rápida revancha de aquel abandono en Ayacucho a metros del final cuando venían liderando, y esta vez en Castelli se llevaron el triunfo en esta clase tan pareja y con tanta lucha por el campeonato. Luego de quedar segundos en la primera etapa, en el segundo día se pudieron ir triunfadores y recortar distancia con Moro Segura en la lucha por el título. Precisamente aquí los tenemos, Moro Segura, Román Ramírez, penaron con una falla en alguna parte de la carrera, sobre todo el sábado, pero pudieron llevarse el segundo puesto en la clasificación general y además ganar la etapa del domingo para tratar de mantener la diferencia en el certamen y llegarán con 15 puntos de ventaja a la definición, al Gran Premio Coronación en el Pagos del Tuyú. Volvió luego de mucho tiempo Memo Fernández al Mar y Sierras y fue protagonista. El piloto de General Las Heras venía de un largo parate y no le costó nada la adaptación. Junto a Orlando Tranto en la butaca derecha, ya el sábado ganaron la etapa y el domingo la rotura de una goma los hizo perder tiempo y posiciones. Terminaron terceros, igualmente una gran carrera para ellos. Jorge Roviani y Pablo Peralta ocuparon la cuarta posición en la clasificación final de esta divisional. Un muy buen resultado para el piloto de Chillar, que está terminando su primera temporada completa en el rally y el fin de semana pudieron sumar en las dos etapas. Otra vez la transmisión del Volkswagen Gol dejó fuera de carrera a Paulo Soria y a Pablo Vol, que habían comenzado el año con todo. Terminaron primeros en la primera mitad del año y luego una seguidilla de roturas los dejó lejos de la lucha por el título, aunque todavía con chances en los números de llegar a ser campeones. Esta vez la rotura de la caja y una posterior salida del camino fue la causante de quedarse fuera el día sábado, y el domingo nuevamente la caja y embrague se encargaron de que tampoco sumen en la segunda etapa. Problemas mecánicos el primer día y un vuelco en la jornada del domingo dejaron fuera de competencia a Gabriel Domato y Mariano Bene en esta fecha castellense. Fue muy dura realmente para todos los competidores de todas las clases, pero la A-Light lo sintió muchísimo el último fin de semana luego del transcurso de las 15 pruebas especiales que tuvo la carrera. Leonardo Cirillo y Carlos Tisera debieron abandonar en la segunda prueba especial de la competencia luego de haber tenido una muy buena prueba especial de apertura donde marchaban cuartos en esta divisional. Diego Maíz y Fabián Rius, el sábado, a pesar de problemas en los frenos, hicieron un muy buen trabajo. Ganaron la última prueba especial y habían quedado cuartos al final de la primera jornada. El domingo no pudieron completar la carrera este binomio, que como en las últimas carreras, nuevamente se mezcló entre los de adelante en la clase A-Light. Gastón Dospital y Julián Esperati habían terminado sextos el sábado y el domingo no pudieron completar las 9 pruebas especiales de la extensa segunda etapa en la séptima fecha del Rally Mar y Sierras en Castelli. Martín Eluchans debutó en el rally junto a Gastón Alonso como navegante y no pudieron completar ninguna de las dos jornadas. Esperemos verlo en Madariaga para que sigan haciendo experiencia en esta categoría. El linqueño Guillermo Bosque hizo su presentación en el Mar y Sierras con un Volkswagen Gol del equipo de José Luis Giacomini en esta clase de Light y con Damián Soria de navegante. Tampoco, como la mayoría de los protagonistas de esta divisional, pudieron terminar la carrera. Sí, la verdad que por suerte el otro día en Ayacucho nos quedamos ahí a 1000 metros del final y bueno, hoy, gracias a Dios, después de una carrera larga, muy linda, dura, sí, pudimos obtener el triunfo. Larga, muy linda, una carrera que fue cambiando de piso, ¿no? Constantemente. Sí, la verdad que sí, tuvimos
ayer un piso totalmente distinto al de hoy. Larga, el calor también nos jugó bastante en contra, pero bueno, después del gusto amargo de Ayacucho, pudimos festejar ahora. ¿En este el auto se comportó 10 puntos? Sí, el auto, la verdad que no tenemos nada que decir, siempre nos dan un autazo los chicos. Marquito, Jairo, Ezequiel, desde el Rizzo Motorsport siempre ayudando y al pie de cañón como siempre, o sea que el problema siempre cuando pasa algo está entre la butaca y el volante. Trajera un poco en la Alay que se daban todas las carreras, sumó Memo en esta. Claro, Memo, pobre, tuvo una mala suerte con rompiendo una goma, pero si no, la verdad que venía muy rápido, la verdad que estaría bueno que se sume todo el año. Brutal. Gracias, Luca. Walter. En el final, bueno, felicitaciones y disfrutar de este momento por las que venían pasando en las últimas carreras. Sí, la verdad que sí, vamos a festejar esto, olvidarnos de lo otro y a ver qué pasa en Madariaga. No, la verdad que bien, satisfecho, hemos vuelto y bueno, siempre con ganas de seguir, pero bueno, con respecto a la vuelta, o sea, uno venía a dar la vuelta, como quien dice, y nos encontramos ayer ganando una primera etapa y poniendo un buen ritmo, y eso me deja muy contento. Intacto, Memo, ¿no, Orlando? Porque hacía bastante que no subía un auto de rally, y fíjate cómo demostró. Sí, ya en una clase dura como es la Light del Mar y Sierras, y muy peleada, ahí adelante enseguida. Adelante enseguida, y la verdad que con en lo técnico y en lo rápido, en los dos lugares, porque ahí... Hay una parte que es recontra técnica acá adentro y la verdad que la resolvía como si hubiese bajado ayer del auto. Y bueno, y en lo rápido no le afloja nada. Así que la verdad que una experiencia re linda haberlo podido acompañar por lo menos una vez y muy divertido. Y aparte físicamente también está bien, corriste 15 pruebas especiales a lo largo del fin de semana y mira cómo te bajas, está intacto. No, podría estar mejor, pero bueno. No, bien. Y esto, vos te metés así. Contás de meterte adentro, te metés de la forma que sea, te duele tu mañana, duele todo. Pero bueno, es lo que le gusta a uno y sí, la verdad me siento bien haciendo esto, es lo que me gusta, pero bueno, sabemos que hay un límite para llegar a hacerlo, bueno, ojalá se pueda seguir. Estaba un auto que corriste por primera vez, pero me contabas a lo largo de la carrera que te sentiste muy cómodo con este auto. Sí, me sentí muy cómodo, tal vez... No cambiar nada porque es muy parecido al auto que yo venía manejando y pero no, el auto muy 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 dócil, anda muy bien el auto. ¿Cuántas veces me dijiste qué ganas de correr en Madariaga? Bueno, a ver, la tenés adelante, no la vas a desaprovechar. Tengo la pelota adelante, hay que patear. Y bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo posible. Siempre las ganas están y bueno, lo vamos a evaluar, lo vamos a ir analizando. Vamos a empujarlo este mes que falta, Orlando, para que corra. Vamos a ver si podemos empujarlo, a ver si lo convencemos. Chicos, felicitaciones. No, gracias a vos. Memo, te esperamos en Madariaga. Bueno, dale, vamos a hacer lo posible, como te dije. Déjame mandar un saludo a mis nenes, a Antonia, a Bauti, a mi señora Luciana, a mis hermanos y, bueno, a Nando, que no pudo venir a acompañarme, a los auspiciantes, a toda la gente de Las Heras, de Roja, a José Luis, que la verdad que me entregó un buen auto. Y bueno, gracias a todos y ojalá nos veamos pronto. La Light tuvo el triunfo de Juan Pablo Zarkovich y Walter Andrioli, que totalizaron 1 hora 43 minutos 36 segundos para las 15 pruebas especiales disputadas el último fin de semana. A 26 segundos quedaron Mauricio Segura, Román Ramírez, a 29 segundos 2, Juan Fernández y Orlando Tranto, mientras que cuartos fueron Jorge Robiani y Pablo Peralta, a 4:47.2 de los ganadores. Llegamos ahora a la clase N3, donde Aníbal Mendiburu y Miguel Benviel lograron su primer triunfo en esta divisional de Rally Mar y Sierras. El sábado habían podido sacar una muy buena diferencia en la cima del clasificador y el domingo pudieron estirarla para ser los ganadores por mayor diferencia del fin de semana en Castelli, con más de 6 minutos sobre el resto. Esto también le ayuda para descontarle muchos puntos a Scafati y llegar con grandes chances a la definición del certamen. Daniel Muniz, que esta vez corrió con Gustavo Llena como navegante, también debió sortear varios contratiempos a lo largo del fin de semana, pero eso quedó solo para anécdotas, porque se llevaron un muy buen resultado desde Castelli, ocupando la segunda ubicación en esta divisional.
Tampoco exento de complicaciones, Rubén Manzoni y Cristian Santiago lograron completar la carrera en la tercera posición, volviendo de esta manera el de Chascomús a competir sobre un SEAT. Ariel Scafati y Alejandro Forciniti sufrieron mucho la carrera de Castelli y la transmisión de su SEAT fue lo que causó ese sufrimiento. Un semieje el sábado y la caja el domingo lo privaron de sumar a los de General Belgrano, que llegarán punteros a la última, pero con bastante menos diferencia de lo que venían hasta el momento en la cima de la tabla de posiciones. Pablo Cárcano y Darío Excel se despidieron rápidamente de esta séptima fecha. El sábado nomás quedaron fuera de competencia luego de la rotura del motor del SEAT en el que compitieron en esta oportunidad. Problemas de temperatura obligaron a Hugo Renzi y Norberto Mellera a quedar al margen de competencia el día sábado. El domingo, tras el reenganche, venían ganando la etapa hasta que protagonizaron una salida del camino en el final de la prueba especial que no les permitió entregar el auto a parque cerrado y de esta manera no ser parte de la clasificación. La bomba de nafta complicó en el primer día de competencia al debutante Jorge Renzi, que tuvo a su derecha a Roberto Maya. El domingo se reengancharon y también debieron abandonar cuando se corría el segundo de los tres rulos de la jornada. Pablo Sochi y Esteban Pereira se dieron el gusto de debutar de locales en esta competencia de Castelli y también quedaron al margen en la segunda etapa luego de haber cumplido en la primera jornada de carrera una buena actuación cuando habían terminado en la cuarta posición. Fue durísima, tanto ayer como hoy, distintas las de ayer, porque ayer andábamos en el barro, hoy andamos entre la tierra y algunos guadales que se hicieron, pero realmente tanto ayer como hoy fue una carrera muy dura. Acá están los tres integrantes del equipo campeón, ¿no? Ganador, porque vos, Aníbal y Miguel arriba del auto, pero el señor también te bajó bastante abajo, ¿no? Sí, claro, yo creo que debe estar rezando, pero nada, no, pero realmente la familia es la que siempre apoya para que podamos venir y correr y hacer lo que nos gusta. Si no, sería imposible. ¿Cómo se disfruta un fin de semana en carrera? Bueno, ahora seguramente que mucho, porque ganaron, lograron ese triunfo tan esperado. Pero, ¿cómo se vive de abajo? Y con bastantes nervios, y sobre todo que no lo puedo acompañar muy seguido, así que con toda la expectativa de esperar el llamado cuando termine la carrera. Bueno, en esta estuvo y fíjese, se va con un triunfo, se va y con el trofeo más grande. Sí, les traje suerte. Así es, Miguel, bueno, acompañando a un amigo y... La verdad que estamos formando algo a través del año que no era nada predecible, porque él me contactó a través de vía Facebook por Rally Marisierra y bueno, ahí nos hicimos equipo, comenzamos en las buenas y en las malas. ¿Y los frutos ya están llegando enseguida? Bueno, sigamos acompañando y siendo los dos una misma persona arriba del auto. ¿Cómo se vivió esta carrera? Dura, ¿no? Porque fue cambiando continuamente el estado de los trazados, transitando durante varias veces cada uno durante todo el fin de semana, así que fue duro, ¿no? Sí, especialmente correcciones de frenaje y correcciones al doblar, y ahora la última parte, bueno, cuidando porque era realmente guadales y los autos de punta que van mucho más fuerte que nosotros, deja las huellas. Pero bueno, lo pudieron superar y acá está, acá disfrutando el piloto, acá está el piloto que es quien supera esas huellas. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Aníbal, felicitaciones y a disfrutar ahora, a relajarse un poco, a descansar este fin de semana con tanto calor y con tanto trabajo arriba del auto, y ahora es lo mejor, disfrutando el triunfo. Sí, por supuesto, ahora vamos a disfrutar. Bueno, felicitaciones, como gran miembro del equipo, como me decían los chicos que trabaja tanto por el auto, bueno, felicitaciones también, parte de este triunfo se lo llevo a usted. Bueno, muchas gracias. En la N3 fue triunfo para Aníbal Mendiburu y Miguel Membiel, que totalizando 1 hora 51 minutos 13 segundos superaron por 6 minutos 34 segundos 7 décimas a Daniel Muñiz y Gustavo Llena, mientras que terceros quedaron Rubén Manzoni y Cristian Santiago a 16 minutos 45 segundos de los ganadores, Aníbal Mendiburu y Miguel Membiel.